Cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de diferentes fuentes, mas no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Suscríbete y activa todas las notificaciones. Circulan fotos del pasado como edecán de Tania Ruiz antes del romance con Peña. La polémica y sensual novia del expresidente de México Tania Ruiz se volvió a apoderar de los reflectores. La belleza de esta mujer ha provocado muchos suspiros a los hombres a nivel internacional y, sobre todo con sus encantos, logró robarse el corazón de Enrique Peña Nieto. Aunque desde hace muchos meses se especulaba que esta pareja mantenía un romance en secreto, tras el divorcio de Angélica Rivera y Peña, el amor entre la modelo Tania y Enrique fue confirmado. Mediante la cuenta de Instagram de la agencia 360 Vía Jackie, que es liderada por Jacqueline Tostado, en 2015 y 2016, fueron difundidas varias fotografías de Tania Ruiz, quien trabajó para ellos en diversas ocasiones como edecán. Tania se dedicaba a animar diversos eventos públicos y promocionar todo tipo de productos. En las imágenes se muestra acompañada de varias chicas, todas con el mismo tipo de vestimenta. Pero eso no es todo, en redes sociales circula un video en donde el expresidente de México se encuentra bailando con una mujer, y es nada más y nada menos que Jacqueline Tostado. Es así como los internautas llegaron a la conclusión de que Tania y Jacqueline se conocieron por la agencia. Segundos después, en el clip, Peña Nieto se acerca a Tania, quien se encontraba sentada, y la saca a bailar. Con la canción 17 años de Los Ángeles Azules, el expresidente pulió el piso con su guapa novia que lucía un colorido vestido. Recordemos que el político no es precisamente un as bailando, pero hizo el intento para no quedar mal con su chica. En la pista, la parejita no dejó de abrazarse y besarse mientras bailaba. Ambos derrochaban miel por doquier durante la fiesta a la cual fueron invitados. Con una sonrisa de oreja a oreja, Peña y Tania presumen su amor cada vez que tienen oportunidad. Esta es la segunda vez que captan al exmandatario con su nueva novia en una fiesta, pues el mes pasado acudieron a una boda religiosa. Suscríbete para más videos.